estamos. Buenos días a todos. En primer lugar, queríamos agradecer a los organizadores de este curso 5.0. Creo que es interesante porque el que tenga interés en conocer lo que hacemos los de al lado, que muchas veces no nos conocemos, es una oportunidad, creo que bastante buena para que nos conozcamos mejor. El grupo de investigación hemos cogido... se llama Análisis de Patrimonio Construido a través de las fuentes documentales, como bien ha dicho Isabel, y hemos cogido este lema: técnica plures, ópera única. Muchos de vosotros diráis, ¿qué hacen aquí dos historiadoras con el cemento, con la activación alcalina? Nos remontamos un poco a la historia del Instituto, que es lo que nosotros más o menos estamos intentando colaborar a que se esclarezca, que se vea más, que se amplíe, y vemos que en los años 50 y 60, cuando se ocupa este instituto, en esa década, la plantilla estaba compuesta no solamente por arquitectos, ingenieros, físicos, químicos y gente de ciencia, sino que también habían contratado filósofos, historiadores, sociólogos, economistas, filólogos, entre ellos, por ejemplo, pues no sé si lo sabéis, es una anécdota, Sánchez Dragó estaba aquí en la plantilla. Esta gente estaba, los vamos a llamar de humanidades, estaban bien ligados a publicaciones, a la biblioteca y al archivo, y también estaban ligados a los estudios de los costes de obras y sobre todo la sociología, tipo de viviendas, tipología de viviendas, costes de viviendas, etcétera. Esto se puede existir, coexistir este tipo de gente aquí, porque mientras el instituto pertenece al patronato Juan de la Cierva, las contrataciones se hacen a través del patronato y la mayoría no son funcionarios, son contratados por la institución. La institución tiene unos ingresos, como todos sabemos, que es el canon del cemento, y por otras patentes, trabajos, estudios y especialmente de las publicaciones. Cuando ya en el año 77 desaparece el patronato, se quedan aquí, ya, la gente ya no puede contratarse, no son funcionarios, y se quedan aquí solamente dos personas de este grupo, que es María Teresa Solesio, yo coincidí con ella muy poco tiempo, y Rosa María Roda, a la cual yo sustituí en el departamento, en la unidad de publicaciones. En el año 2000 yo me integro al instituto, vine en plan comisión de servicios, y luego me gustó tanto que me pidieron si me quería quedar. A mí el instituto me ha encantado desde que vine, creo que es una labor la que se puede hacer desde el punto de vista de los historiadores, y aquí me quedé. En el año 2012 entra Ángela, viendo que a mí ya me quedaba poco para dejar mi vida activa, intenté localizar a alguien que me pudiese sustituir. Las dos somos científicas titulares, doctora en geografía e historia, hemos trabajado juntas muchos años, somos compañeras y amigas, desde miles de años, y entre las dos hemos formado un grupo de investigación. Parece raro decir que porque estamos en un departamento de cemento y reciclado de materiales, no le entra en la cabeza a nadie que venga de fuera y lo entienda. El hecho de que seamos científicas titulares, el Consejo exige que estés metido dentro de un grupo de investigación. Cuando yo entré aquí en el año 2000, 2002, 2001, contacté con un grupo de gente de aquí que me animaron muchísimo, especialmente Maribel Sánchez de Roja, quien me invitó a participar y a colaborar con ella en temas de restauración de patrimonio y especialmente normativa, que tenemos un grupo AENOR. Ese es el motivo en que, en cierto modo, nuestro trabajo estuviese ligado a lo que hacía Maribel, y cuando nos dan la opción, oye, tenéis que estar en un departamento, pues no veíamos otro. Sí, nos ofrecieron, y tengo que agradecer muchamente, vamos a agradecerlo muy, que el Departamento de Construcción también nos ofreció que dentro de la historia de la arquitectura, etcétera, etcétera, podíamos estar allí, pero ya estamos ligados al grupo de Maribel Sánchez de Roja. El estudio de cuando a mí me ofrecen, ahora más tarde lo veremos, Juan Monjo de repente descubre que hay una serie de cajas, papeles, archivos, no sé cuántos, sueltos.
Oye, ¿por qué tú como historiadora no te haces cargo de este archivo? Era el histórico de la época de Torroja. Este archivo no avanza más que un trozo muy pequeño de la historia del instituto. Entonces pensábamos que este archivo es especial para la historia de las obras públicas, es un patrimonio documental que no se puede perder y, sobre todo, lo creemos necesario para estudiar los inicios de la investigación en construcción en España, ya que fue Torroja y su grupo los que iniciaron la investigación moderna, que podemos decir en investigación. Este archivo, pues nos encontramos que tenía documentos personales de Torroja, era muy misceláneo, documentación administrativa de viajes que voy, vengo, entro y salgo, documentación científica, teníamos publicaciones, conferencias, seminarios, jornadas, visitas y la creación de asociaciones tanto nacionales como internacionales. Bueno, pues he puesto un poquito ahí conferencias y reuniones de los comités. Lo que sí que nos sorprendió mucho encontrar en bastante un estado relativamente los planos del edificio, tanto los originales como los bocetos, como las diferentes ampliaciones que se ha hecho, como puede ser el curso, vamos, lo que decimos de edificio Cenco, eso es de más moderno, y la nave, la última nave. Dentro del corpus documental, pues podemos ver que hay documentos originales muy divertidos, como puede ser el de la fiesta de San Juan de Ortega, que duraba 3 días, y ahí había de todo. Podemos ver el archivo de fondos del archivo del concurso del 49, y también tenemos archivados, pues, por ejemplo, esto es un examen de los alumnos que venían aquí a hacer los cursillos de construcción, los albañiles, de albañilería. Aquí tenemos los bocetos del instituto y un boceto del hipódromo, un plano del instituto. Había, como ya dijo Pepa, se lo habéis oído en estos días, estaba Bernard Petit, que era un genio, pero también esto, por ejemplo, los bocetos de las caricaturas de la gente de Star, Casinello, Gaspar, Cabeza de Vaca, Tobío, todo no funciona, no sé por qué. Atrás. Bueno, podéis comprender que con estas presentaciones este grupo no puede desaparecer, porque es el más entretenido de todos los que han estado por aquí hasta ahora. Luego tenemos un corpus, nos encontramos con un corpus fotográfico que tiene más de 47.000 negativos originales. Luego tiene una colección de diapositivas, sobre todo docentes, bastante importante. Y luego se le van sumando fotografías de actos que se han ido haciendo y que no están en el fichero antiguo que Torroja mandó hacer. Yo desde aquí sí quería hacer una solicitud, un llamamiento, muy bien, Ángela. Solidario. Es que con la irrupción de las cámaras fotográficas digitales, cada uno hace sus fotos, pero no las pasa a un archivo, a una unidad, con lo cual sabemos que hay fotos maravillosas, pero no se tiene control como institución de esas fotos que se van haciendo. Cuando Juan José López del Amor, que todos conocéis, estaba aquí, era él quien llevaba todo el control y quien lo ordenaba y lo tenía. Ahora, a trancas y barrancas, vamos localizando, se va a encargar de esto Rogelio, y sí que desde aquí pedimos que cuando haya un corpus de imágenes, de un experimento, de un evento, de una sesión, se le pasen a Rogelio para que las vaya guardando. Bueno, pues aquí tenemos un book de fotos de Torroja, bastante interesante, yo creo que está en torno a las 40-50 fotos personales. Tenemos de obras de Torroja también un corpus bastante impresionante. Tenemos de las fiestas del instituto y la vida cotidiana, que son muy divertidas. Tenemos de la construcción del instituto. Y tenemos otras, pues, de cómo estaban las instalaciones cuando se inauguran y las visitas extraordinarias. Bueno, pues esta es la típica que tenemos de Neutra y la de Juan Carlos. Como ya os he contado, en el 2007, cuando Juan Monjo ve los archivos, dice, oye, podemos pedir un proyecto de investigación de humanidades, nosotros somos de humanidades, y nos conceden un proyecto. La génesis de este proyecto era muy ambicioso porque se tenía mucha relación con el CEOPU del CEDES, es el Centro de Estudios Históricos de Construcción, de Obras Públicas y Construcción, y se intentó pedir un proyecto coordinado
para que el archivo Torroja, está dividido en dos, aquí es la parte administrativa y parte de su obra, y hay otra parte que estaba en su oficina técnica, que José Antonio Torroja legó al CEOPU. Y ahí es donde están los planos más interesantes. La colección de fotos está aquí y los planos de las obras y documentación de las obras está allí. Intentamos pedir un proyecto de investigación coordinado para, desde una misma base de datos, poder acceder tanto a lo que había aquí como a los que ellos tienen. Estas cosas para el ministerio, un ministerio como el nuestro, es complicado, porque en el CEOPU no hay doctores, no hay investigadores, y si no hay investigadores no pueden pertenecer al proyecto, con lo cual en una primera instancia nos lo deniegan y luego ya en un segundo una segunda instancia nos lo dan, pero solamente al Instituto Torroja. Bueno, pues estuvimos los del 7 al 11 haciendo 7, 8, 9, antes 7 al 10. Estuvimos con el proyecto y sacamos el libro este, que no sé si conocéis, pero bueno, que es un poco la historia del archivo y con esos documentos que un poquito recomponer un poquito la historia, pero muy por encima, solamente a partir de los documentos que teníamos y una poca bibliografía. Sí que como resultados pues fue el libro, la ordenación, clasificación, primer inventario, ordenación y clasificación de toda esa documentación que está disponible en una base de datos y al cual se puede acceder. Igual que la ordenación, clasificación e inventario del material audiovisual. El material audiovisual, pues las fotos se han intentado digitalizar mucho, en buena calidad, otras están solamente en las carpetas que habían. El material audiovisual se entró en contacto con la fototeca, la filmoteca, y nos lo pasaron de analógico a digital. Ellos tienen el original porque aquí estaban unas condiciones paupérrimas, llenas de ácaros, de bichos sucios y tal, la restauraron. Ellos tienen la conservación, la propiedad es nuestra y lo tenemos en digital. Aquí veis una foto de cómo se empieza. La divulgación de estos archivos, pues los tenemos en nuestra página web y luego a través de YouTube. Tenemos las películas en YouTube, que las habéis estado viendo estos días, y el textual en la página web del Instituto, en el apartado que nos han dejado de archivos. Bueno, pues estos resultados que tuvimos del primer proyecto, parece ser que al Ministerio les gustó, y de hecho nos dieron otro proyecto, cuando se acaba este nos dan esto, ya en colaboración con la Universidad, con la Escuela de Arquitectura, que es el archivo Eduardo Torroja, dentro del archivo, el concurso internacional del 49. Esta documentación que teníamos aquí inédita del concurso del 49 ha tenido muchos novios. Por aquí han pasado muchos investigadores de la Escuela de Arquitectura, especialmente Carlos Ambricio, que le tiene mucho cariño, y otros investigadores más. Bueno, pues a través de este proyecto. Yo creo que ya es conocido por todos que el año pasado hicimos unas jornadas específicas. Aquí tenemos el libro, no funciona. El libro que publicamos el año pasado y la exposición que hicimos también el año pasado. Aparte de estos dos proyectos que hemos tenido, pertenecemos a un grupo con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que se llama Recupar. Y a través de este grupo nos dieron otro proyecto más pequeño, que era el inventario del Fondo Documental de Arespa. Arespa es una asociación de empresas de restauración de patrimonio que tienen toda la documentación de los edificios y monumentos que ellos restauran. La información que tenía era muy valiosa y también con fondos públicos, pues nos dieron una subvención para que pudiésemos informatizar esos archivos. Luego, en plan competitivo, la FECI nos ha dado, ya sabéis todos, una cantidad, no mucha, pero bueno, para que pudiésemos celebrar el 80 aniversario que estamos celebrando. El proyecto del año 49, del concurso del 49, se ha terminado, finaliza en diciembre de este año, y se ha pedido otro proyecto teniendo como base el archivo,
que se llama, titulado, estamos pendientes de que dicen, Estructuras Laminares de la Modernidad, IAS, 1959-1969. La IAS se fundó aquí, tuvo su sede aquí y es una institución sumamente importante para el desarrollo de las estructuras laminares. Pasando a otros logros que hemos conseguido, por el hecho de ser investigadoras, hemos sido competitivas para pedir dineros y ayudas para la realización de la divulgación de los trabajos que se hacen aquí. A través de proyectos que hemos presentado, se nos subvencionaron las dos jornadas de investigación, la 1 y 2 en construcción de 2005-2008. Así como la universidad, la exposición conmemorativa del 60 aniversario de informes. Ahí fui yo la responsable, de todo esto he sido yo la responsable. Se han editado los resúmenes y las actas de todas las jornadas que hacemos aquí internacionales. Nos, hemos sido las editoras y, aparte de organizar las jornadas subvencionadas, hemos sido a cargo de la edición. Se han presentado, como veis, no voy a relatar porque creo que esto es un poco aburrido, montones de trabajos a congresos, se han publicado también montones de trabajos en publicaciones científicas, tanto ISIS como capítulos de libro, como otras que no son ISIS. Si se puede ver aquí, en los trabajos nuestros han estado siempre apoyados, colaboración, con gente del instituto, gente de la universidad y gente del instituto de bastantes grupos. Entonces, no es que estamos, somos unas niñas que nadie sabe qué hacemos, estamos. Somos que nadie sabe qué hacen aquí dos de historia. Bueno, estamos contando un poco lo que hacemos. Como eso sí que lo sabéis todos porque damos mucha guerra, las actividades de divulgación científica. Desde el año 2003 participamos en la Semana de la Ciencia, coordinamos y organizamos con todos vosotros las conferencias, los talleres, las visitas guiadas, en días de puertas abiertas, etcétera. También hemos participado, que era muy divertido, pero ahora no, ya no existe, desgraciadamente, en la Feria de la Ciencia con los niños. Desde aquí queremos agradecer a todos vosotros, tanto en la elaboración de materiales, como en la divulgación, como en la participación de conferencias, como en la apertura de talleres, como en todos los que nos estáis apoyando, que creo que es institucional, pero nosotros sin la colaboración de todos no podríamos hacer nada. Estas son fotos, bueno, se han hecho exposiciones variadas. Ya hemos citado dos, por no mencionar la que tenemos aquí permanente, que se lleva y se trae tantas veces como nos las piden. Y aquí tenemos otra muestra, otra exposición que se hizo de un concurso. Se han organizado concursos, varios concursos. Este año ha sido de niños, pero otro año fue para el diseño del cartel de 60 aniversario de la revista, que se hizo una exposición. El archivo, pues yo creo que se tiene que tener en bastante valor porque constantemente nos están solicitando documentación para tesis, trabajos, exposiciones. Yo desde aquí me parece, externas, no del instituto, externas al instituto. Ahí tenemos una muestra del aniversario de la Iglesia de Gandía, donde se nos puso, y tenemos otra muestra de los fondos que tenemos en el instituto, que no son ni documentales ni gráficos, que es el mobiliario. Aquí tenemos una exposición que se hizo en el COAN de los muebles de los años 50-60 y donde se llevaron por lo menos 15 piezas, 10-15 piezas de aquí. Aquí tenemos las nuestras puestas. Espero que haya quedado un poquito clara cuál es nuestra labor aquí y muchas gracias por escucharnos un ratito. Ah, bueno, con la independencia, calla. Tenemos un grupo AENOR, que lo he dicho con Maribel, el cual hemos sacado 5 proyectos de normas. Ah, no, me ha dicho que 5 hace un rato. Ah, pero no, vamos a media de media. No sé. 5. Bueno, un poco dentro de todo lo que hemos explicado, pues tenemos un grupo de normativa. Ya hemos sacado 3-5 proyectos de recomendaciones, no son normas, son recomendaciones, restauración de patrimonio, 3 de limpieza y 2 de reparación de morteros. Ángela participa y colabora, etcétera, etcétera, con la Universidad Carlos III
impartiendo cursos y máster de doctorado. Vamos a intentar, si se puede y dentro de lo que nos dejen, traer aquí gente para que haga las prácticas de último año de carrera y, si es posible y vemos una línea que la tenemos en mente, hacer una tesis doctoral en esta línea. Y luego, bueno, pues mantenemos contacto muy con una unidad asociada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, con Caminos. Vosotros habéis visto que hemos hecho ahora el Material Weeks. Tenemos con el CEOPU CEDES fluidez total. De hecho, cuando hicimos la base de datos, ellos nos pasaron información y nosotros pasamos copia a la base de datos. Y bueno, pues no se me ocurre ahora mismo más, sino que quería que Ángela hablase un poquito de cómo ve ella el futuro de esta unidad, pero los dos minutos que te quedan. Y con uno. No, yo en primer lugar pues quiero darle las gracias a Virtudes, porque bueno, nos conocemos hace muchos años, llevamos más de 40 trabajando las dos en el Consejo. Hemos tenido una vida un poco paralela, hemos trabajado juntas. Tuvimos un lapso de tiempo que no estábamos juntas, pero porque yo estaba aquí juntas, casi. Luego hemos vuelto a unirnos, ella ahora se va. Y bueno, pues yo quiero agradecerle lo que me ha acogido, lo bien que me ha acogido, lo mucho que he aprendido de ella. Y bueno, pues por supuesto todo el instituto. Ahora toda la parte que queda del archivo, yo creo que es fundamental que todo el instituto, empezando por la dirección, se plantee que es algo que hay que valorar, que hay que explotar, que hay que ordenar, que hay que limpiar, que hay que clasificar, que es una tarea ingente. Pero creo que es fundamental que se empiece a trabajar sobre ello y bueno, estamos ahí a ver si conseguimos el proyecto, captar algún proyecto para, sobre todo, el archivo gráfico, que está fatal. Y luego pues ese cuarto de las arañas, así llamado, que está un poco ignoto, que no sabemos muy bien qué documentación contiene ni cómo está conservado, intentar pues limpiarlo. Un fondo, un poco una clasificación, aparte de que el Consejo está bastante interesado en saber qué es lo que tiene este instituto, tanto en documentación gráfica como en documentación impresa, como en fondos de lo que pueden ser los instrumentos, la instrumentación científica antigua. Quiero decir que el Consejo está bastante sensibilizado y quiere saber quién es el Torroja, más quién es, de dónde viene, como la exposición. ¿De dónde viene? Que ha propuesto Maribel. Bueno, pues nada más, muchas gracias y daros también las gracias porque en este año de tanta conmemoración, pues sin vosotros no hubiese sido. Nada hubiera podido hacerse.